médica está en constante evolución y dinámica. Y en esa línea es importante, sin embargo, desde el punto de vista penal, establecer unos estándares de responsabilidad. No es posible dejar un área tan importante como la médica, es decir, la salud, es decir, los estados de salubridad de las personas, sueltas y sin reglas. Es por ello de que se ha buscado establecer en el sector médico lo que se llaman los protocolos de procedimiento. Estos protocolos se usan a modo de regulación. Sin embargo, como se trata de un área, como hemos mencionado, muy dinámica y de constante evolución, es importante siempre renovarlos y estar en constante visualización de cómo se van direccionando. Sin embargo, desde el punto de vista penal y el procedimiento penal, lo que se viene dando es que los médicos acuden a lo que se ha denominado la Lex Artis, para un poco saber, consultándolos a ellos mismos, cuáles son los procedimientos que el juez, el fiscal y la parte agraviada por una indebida actuación de un médico en determinada intervención en la salud de un paciente ha incurrido en responsabilidad penal, y entonces se le pregunta al colegio médico, se le pregunta a los peritos médicos cuál sería el procedimiento en el caso concreto. Como no existe ese procedimiento regulado por las anotaciones efectuadas antes, es que se recurre a la Lex Artis, que significa cómo se acostumbra a realizar un procedimiento. Y ahí entramos en una nebulosa, en una situación en donde para un médico pueden haber detalles importantes, mientras que para el otro no lo son tanto. Es criterio entonces del juez determinar cuáles son esas reglas de procedimiento que atenderían al deber de cuidado que debe tener el médico en su actuación concreta. La Lex Artis entonces es un procedimiento, digamos, que se viene dando por costumbre, por secuencia ya asumida por el sector médico, y que consistiría en un procedimiento frente a un determinado tratamiento o enfrentamiento a una enfermedad o una dolencia de una persona, para que podamos saber si esta persona actuó o no actuó dentro de los estándares establecidos. Sin embargo, como es un sector muy amplio, discutible inclusive, y opinable, dicen algunos, entonces se busca que esto no esté muy a la deriva, muy suelto, y por eso es que se pide a los colegios médicos que establezcan protocolos, es decir, no son reglamentos, pero sí son procedimientos abiertos en donde nos dicen cuál sería la guía de la secuencia a seguir de un médico, y para saber nosotros, los abogados, los jueces, los fiscales, si es que se ha ajustado ese procedimiento del médico a lo requerido para el tratamiento específico, o han habido arbitrariedades, han habido negligencias o han habido impericias que frente a ello el médico ha decidido asumir, y por lo tanto asumir también los resultados, si son penalmente relevantes, son atendibles para el área penal. Ya, bueno, desde la época de Hengist, la gran discusión fue establecer cómo se asumían las consecuencias de un determinado acto y hasta dónde la persona involucrada en un hecho asumía esas consecuencias. El aspecto subjetivo era muy importante, era fundamental, diría yo, y este aspecto subjetivo radicaba en los aspectos psicológicos. Tenía la intención de matar, tenía la voluntad de matar, conocía como aspecto psíquico que estaba realizando actos idóneos para matar,
o no lo tenía y infraccionó el deber de cuidado. Y se utilizó y se recurrió a la fórmula del deber de cuidado. El deber de cuidado, desde el aspecto psicológico, se sentó en deber de cuidado objetivo y subjetivo. Pero estas teorías fueron evolucionando y hoy en día un poco se discute si es que el delito doloso es un conocimiento idóneo para que se le impute que esa actuación responde a título de dolo, o hay un defecto de conocimiento y ese defecto de conocimiento ha significado que esta persona ha actuado por imprudencia. Este defecto de conocimiento hoy en día está siendo propuesto desde un aspecto objetivo. Los antecedentes del caso, en cómo se llevó a cabo la secuencia del delito y las acciones posteriores. Esa valoración asentada en una visualización del riesgo penalmente relevante hace de que podamos saber si se trata de un delito doloso o un delito imprudente, conocimiento o defecto de conocimiento. Ahí están los trabajos de Pérez Barberá, está los trabajos de un peruano que dentro de poco va a brindarnos un trabajo al respecto, Armando Sánchez Málaga Carrillo, en esa línea entonces la imprudencia médica consistiría en una infracción de estos estándares de lo que hemos estado hablando, esa infracción de los procedimientos que con los que se debe atinadamente asumir o enfrentar un tratamiento o una enfermedad determinada que desde el punto de vista médico lo que quiere es un poco la recuperación o el tratamiento en condiciones de salud del paciente. De no darse esas condiciones, de alterarse esas condiciones, de un poco dejar de realizar estos protocolos que nos permitirían saber si esta persona actuó con la diligencia debida, nos haría conocer si el profesional médico se encuentra dentro de actos diligentes o actos imprudentes. Ello, obviamente, en función hacia el riesgo, es un riesgo penalmente relevante, es decir, un riesgo prohibido, si se trata de un riesgo permitido o si se trata de un riesgo residual, de lo que muchas veces no se toma en consideración, pero que resulta importante porque tiene consecuencias negativas y sin embargo no pueden ser imputadas al médico. Entonces, desde el punto de vista técnico, la negligencia ha sido tratada muchas veces como imprudencia. El punto importante de la infracción al deber de cuidado es totalmente relevante, es la imprudencia. Los actos negligentes pueden darse en distintas maneras, pero la imprudencia es la que recoge como infracción al deber de cuidado la vulneración al riesgo permitido y la generación de un riesgo idóneo para causar una lesión a un interés determinado, salud, vida, etc. En cuanto a impericia, se habla de impericia, y esto ya es mucho más fino, cuando estamos frente a una habilidad o destreza específica y sin embargo no se toma en consideración esta circunstancia, pero no se toma en consideración, digo, para seguir los lineamientos especiales, de las condiciones especiales con que desarrolla su actividad el médico, y que estamos hablando de personas que tienen una determinada habilidad médica y que la ponen al servicio de los pacientes, y que para alguna gente puede significar un riesgo prohibido porque no se atienden a circunstancias específicas
genéricas de lo que debía seguirse como protocolo o como lex artis, a tenor de lo que digan los demás, pero allí hay un punto importante. Hemos notado en el desarrollo del derecho penal, en el ejercicio práctico, de que los médicos tienden a taparse unos a otros. Como se trata de un área sin regulación específica, sino genérica por protocolos, entonces la determinación específica de ese procedimiento muchas veces genera una opinión favorable del perito médico, genera una opinión favorable de quien debía controlar los estándares de procedimiento. Y de lo que se trata hoy en día es de que no exista esta circunstancia apartada de los protocolos, y en esa línea, entonces, la impericia con que habría actuado la persona es que no se cuenta con una habilidad especial y, sin embargo, se asume el riesgo. Y estamos hablando entonces de que la persona actuó sin tener en consideración que el riesgo que estaba enfrentando, que estaba asumiendo, los desbordaba, y que por lo tanto aún así pensó, consideró, bajo las circunstancias específicas del desarrollo del evento, de que podía controlar el curso de los acontecimientos. Y si el resultado es penalmente relevante, estamos hablando de que fracasó en estas circunstancias de control, y por lo tanto asume la responsabilidad penal.